You will form a sentence. Okay, ustedes van a formar o a construir una oración. For that sentence. Educativa Jorge Isaas se encuentra disfrutando con sus estudiantes de la inmersión de inglés. Es evidente que la participación de nuestros estudiantes, la integración en todas las actividades que les tienen organizadas, nos dejan ver que fue una actividad bien planeada, donde se preocuparon porque nuestros estudiantes fueran el centro de toda esta actividad, que se sintieran felices. De verdad que mil felicitaciones al equipo de Juan Carlos. Ver que los educandos del municipio del Cerrito se les están dando estas oportunidades hacen que ellos vean que de verdad hay oportunidades, que quieran el inglés, que lo amen porque se convierte en una segunda lengua de gran importancia en el impulso y el desarrollo que está viviendo nuestro país y toda la sociedad
todo lo cultural, lo económico tiene que ver con el inglés. Y hoy vemos a estudiantes felices, participativos, hablando de que el inglés vale la pena practicarlo, que es un idioma bonito y que ya no tienen ese temor por quererse expresar en inglés. Que mil gracias por pensar en estos jóvenes que tenemos en el municipio del Cerrito. Se merecen que les den esto, que esto es rico, que ellos vean que son la parte más importante de la sociedad y que desde los diferentes actores sociales del municipio, para nosotros, ellos son los más importantes, porque en ellos está el futuro, no solo del municipio del Cerrito, del país y de todo este universo. Muy agradecidas estamos muy agradecidas con los de English Modern English Class por habernos traído acá y pues gracias. ¡Todo buenísimo! ¡Todo, todo! ¡A mí me encantó! Muy chévere agradecerles a Modern English Class por este proyecto tan lindo que ha hecho con nosotros, estudiantes del Jorge Isas. Y las actividades estuvieron muy chéveres, todo estuvo muy bacano, la comida. Y muchas gracias. Quiero invitar a todos estudiantes de otros institutos a que vengan acá, que participen y que también van a aprender mucho. Modern English Classes, el mejor lugar para aprender inglés.